Vida de devocional personal, viviendo por lo que da vida. La palabra de Dios es la fuente de tu identidad. La palabra de Dios es soluciones para tu formación y aplicación en tus acciones y decisiones. La palabra de Dios es encontrar los principios y enseñanzas que el Espíritu Santo inspiró y dio como bendición en la práctica para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia de Dios. Dios nos invita a que escudriñemos las Escrituras, porque es en ellas donde encontramos testimonio acerca de su amor. Bienvenidos a este tiempo. Ha llegado la hora de nuestro devocional de este día. Capítulo 2. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los incircuncisos, así como Pedro lo había sido a los circuncidados, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los circuncidados, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba deseoso de hacer también. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a apartarse y retraerse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano.
Muy buenos días, familia. Acabamos de escuchar el capítulo número 2 de Gálatas. Estamos en nuestro estudio de esta carta y quizás en algún momento lo que más ha caracterizado la carta ha sido Gálatas capítulo 2, versículo 20. Habrá quienes incluso lo hayan memorizado, lo escuchemos constantemente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero hoy quiero que también podamos hacerle un análisis a este capítulo que nos enseña varios puntos importantes, varias aplicaciones importantísimas en nuestra vida. Y así como el primer capítulo nos enseñaba que debemos estar claros y definidos ante nuestra identidad en Cristo Jesús, este segundo capítulo nos viene a mostrar cómo es Cristo, cómo es Papá Dios el que hace el llamado. Y Él siempre hace un llamado y en el camino nos va a mostrar a qué es lo que tú y yo hemos sido llamados. Para que ese llamado se cumpla, Dios da los dones. Esos dones espirituales que a ti y a mí nos han sido concedidos y que cada creyente en Cristo Jesús tiene al menos un don para que lo ponga al uso y al beneficio de la iglesia de Cristo. En el capítulo número 2 podemos, perdón, en el versículo número 2 de este capítulo podemos ver que a razón y a causa del evangelio que predicaba Pablo, que era específico y especializado a los gentiles por el llamado que Dios le había dado, era un evangelio diferente acaso al evangelio que Pedro estaba predicando a los judíos, a quien de manera específica Dios le había llamado. Hubo un momento en el que había dudas, pero finalmente esas dudas son disipadas, no porque el evangelio sea un mensaje que vaya a cambiar, depende a quién usted se lo predique, sino porque el evangelio y su esencia es una sola y es compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y es el mismo Jesucristo, como lo vemos, el mismo Dios, el Espíritu Santo guiando, como lo vemos en el versículo 8 de este capítulo, que viene a instruir a aquellos que son llamados a compartir el evangelio, viene a instruirlos en esa manera específica, así como instruyó a Pablo para los gentiles y asimismo había instruido a Pedro para compartirle a los judíos, porque esa era la voluntad de Dios, que cada uno se especializara y que cada uno pudiera expandir el mensaje de las buenas nuevas a un sector específico. Esa era la plena voluntad de Dios y Él era quien había probado, porque Él era quien había llamado y había enviado tanto a Pedro como a Pablo. Ahora bien, ¿qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI tú y yo seguiremos siendo llamados y Dios pondrá en nuestro camino aquellas personas a quien compartirle por ese llamado que Dios nos ha dado. Y así como a Pedro y así como a Pablo fue de una manera muy específica, así será contigo y conmigo. Cuando Dios a ti te dé una delegación, cuando Dios a ti te esté entregando una comunidad, un sector para que tú puedas evangelizar, nunca pienses que hay alguien más que puede hacerlo. Cuando Dios te entregue una persona para un seguimiento, cuando Dios te entregue una persona para discipularle, nunca pienses que hay alguien más o que alguien lo puede hacer mejor que tú o que hay alguien más desocupado que tú. Piensa en la bendición que esto puede hacer ante el llamado que Dios te da, de que Él es el que está eligiendo entregarte a ti esa porción de la tierra. Dios está eligiendo bendecirte a ti y ser de bendición, de instrumento de respuesta para la vida de esa persona, así como lo fue en aquel momento Pablo para las iglesias de Galacia y Pedro para las iglesias que estaban en Jerusalén. Más adelante vemos en el versículo 3, como el segundo punto de este devocional, la circuncisión. La circuncisión que pasó de ser un plano físico a un plano espiritual. Y aquí es donde vemos que hay conceptos que solamente podrán materializarse y solo podrán reflejarse si están claros en la vida espiritual, si son un principio y si son una adopción en la vida espiritual. Ya la circuncisión no era una demanda del cuerpo como en algún momento lo practicaban los judíos, sino ahora era una necesidad del espíritu.
porque finalmente era la más importante, era la verdadera circuncisión, aquella que es la del corazón, ya no la del cuerpo, que no era la verdadera señal. Pasó a un segundo plano para quedar en un plano primordial, la circuncisión del corazón. En un inicio solo prácticamente que era la raza de los judíos y los musulmanes quienes la practicaban, pero en este punto ya se luchaba, recordemos, estaba luchando Pablo, Timoteo y quienes le acompañaban para que el evangelio fuera conocido por todos los gentiles, así como lo estaba haciendo Pedro y quienes también estaban con él como discípulos para compartirle a los judíos. Así que ante los ojos de Dios, esta oportunidad de que él fuera conocido y aceptado era una oportunidad igualitaria a todos. ¿Eso qué nos deja ver? Nos deja ver un Dios que atiende de manera específica la necesidad de cada pueblo, de cada persona. Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios que solamente elige un grupo. Dios quiere y anhela que todos le puedan conocer, que todos le puedan aceptar, y va a abrir oportunidades para que todas las personas puedan conocerle. Pero la decisión siempre será una decisión personal. Veamos cómo pasó en el caso de Santiago, que Santiago, por ser de nacionalidad griega, entonces prácticamente que no cumplía los requisitos para tener una circuncisión, al menos humana, pero sí tenía todos los requisitos que Dios demandaba en la que era la circuncisión celestial, porque finalmente era lo que estaba en el corazón. Ese era el nacer del corazón. También, como punto número 3 de nuestro devocional, y reconociendo lo que Dios nos enseña entonces en el punto anterior, la circuncisión del corazón, la verdadera entrega de nuestro corazón hacia Dios, porque ahí es donde Dios se va a servir de nosotros. Para pasar entonces al tercer punto, ahora sí, la palabra de Dios desde el versículo 11 hasta el versículo 16 expone que debemos cuidarnos de no actuar con hipocresía. Ya hemos aprendido dos lecciones claves: entregar nuestro corazón, y la otra era que Dios nos dará un llamado, porque nos entregará ese caserío, ese barrio, ese grupo de personas para que nosotros podamos luchar para que el evangelio de Cristo sea instalado en ese lugar. Ahora nos invita a que cuidemos nuestras acciones en cuanto a la hipocresía. Uno podría pensar, yo no soy hipócrita, pero este no es un tema que la Biblia cite una única vez. La Biblia habla de la hipocresía en diferentes textos bíblicos. Y como tú y yo lo sabemos, cuando la palabra de Dios menciona algún tema específico en varias oportunidades es porque la Biblia quiere señalar y marcar muy bien la enseñanza para que evitemos, o para que más bien atendamos a eso que debemos hacer o aquello que no debemos hacer. La hipocresía es algo que la Biblia nos enseña que debemos cuidarnos de actuar, de manchar nuestras acciones, de manchar nuestras palabras por caer en esa hipocresía. Y es más fácil de lo que tú y yo podemos creer. Por eso debemos cuidarnos, porque a veces pensamos y rápidamente hacemos una señalización hacia nosotros, quizás pensando, pero yo no soy hipócrita, pero yo no soy de esos que se comportan de esa manera. A veces rápidamente podemos dejarnos guiar por nuestro pensamiento y realmente no ponernos a profundizar y poner las barbas en remojo, como dice el dicho, en la palabra para decirle, hoy Señor, como decía el rey David, escudriña mi corazón, muéstrame. Y si hallas en mi actitud de hipocresía, palabra, lenguaje, impulsos de hipocresía, Señor, fréname. Lo entrego en tus manos. Nunca ante una verdad que esté en la palabra de Dios vayas a ser pronto en decir yo no soy eso, sino que vayas con humildad a decirle al Señor, Señor, ¿es acaso qué? Y si lo fuera, Padre, límpiame. En tu presencia quiero ser limpio y quiero ser restaurado. Porque el problema de actitudes y acciones como la hipocresía es que finalmente son actitudes y acciones tan contaminantes, tan tóxicas, que terminas arrastrando a otras personas. Son actitudes que terminan arrastrando a otras personas a que lo puedan hacer de esa misma forma. Como pasó con Pedro.
Pedro, un hombre llamado y apartado, un hombre santo, pero no un hombre perfecto que estaba en su proceso, dice que públicamente fue hipócrita. Y no solamente fue hipócrita, dice que arrastró a otros actitudes de hipocresía. Y por esa razón, Pablo, al determinar, al estar en el espíritu y darse cuenta de lo que estaba pasando, le fue necesario que confrontarlo públicamente. ¿Por qué? Porque su falta había sido pública. Y Pablo era un hombre radical. Y en este caso, él había visto que no había sido con una persona ni con dos. Había sido un impacto fuerte el que había tenido la actitud de Pedro. Y como siervo y como líder de la iglesia necesitaba ser corregido, porque si no el daño iba a ser un daño permanente en la iglesia de Cristo. Dios siempre utilizará a aquellos que aman la palabra, aquellos que persisten en el espíritu, para que su iglesia no sea dañada. Si algún día Dios te levanta en una actitud de bendición, no dudes en el poder del espíritu a actuar. Porque Dios siempre va a escoger a aquellos fieles y a aquellos valientes para evitar que su iglesia sea dañada, como habrá quienes lo ignoren y por ignorar la voz del Espíritu terminen haciendo un daño quizás irreversible en la iglesia de Cristo. Y recuerda que la iglesia es la esposa de Cristo. Si hay alguien con el que Cristo tiene compromisos con su iglesia, es contigo. Y si tú estás claro y definido en que eres iglesia, créeme que la protección de Dios va a estar en tu vida y tú vas a poder presenciarla, tú vas a poder identificarla y prosperar en ella, porque es el regalo de Dios para tu vida. Así que tengamos cuidado, porque el tener actitudes de hipocresía es algo que no es de bendición para otros. No es una actitud que represente el carácter de Cristo, ni tampoco la salvación que tú y yo hemos recibido. Debemos, así como nos enseña la palabra hoy, vea cómo la palabra nos está enseñando cómo actuar frente a aquellos momentos donde quede al desnudo una actitud hipócrita o una persona que ha adoptado la hipocresía y se ha convertido en ¿qué? En una persona con virtud hipócrita. Dice la palabra, enfréntala. Tienes que ir y hablar de frente porque tus palabras sabias pueden hacer recapacitar y hacer que la persona se dé cuenta del error que está cometiendo para que no se siga atentando contra la iglesia de Cristo. No es correcto consentir actitudes de hipocresía. Si tú las has visto, si tú las estás presenciando, no es correcto. Y ya sea que tú en el valor y en la sabiduría y en lo que Dios te muestra en su palabra, le hagas frente, o ya sea que recurras a un líder espiritual para hacerle saber la situación y recibir el consejo a ese llamado de acción que el líder te dará. Pero no es correcto simplemente verlo e ignorarlo, porque si no, es consentir actitudes que no representan y finalmente harán un daño. Del versículo 16 al versículo 19 vemos cómo la palabra de Dios y cómo Pablo habla de esa justificación que hemos tenido en Cristo Jesús a través de la resurrección y su muerte. Habla de cómo la ley es importante. ¿Por qué? Porque a través de los mandamientos es una protección y es una alerta que Dios ha dejado a nuestra vida para evitar que caigamos en tentación, para evitar que caigamos en pecado. Esa es la justificación. Mas, sin embargo, por más esfuerzo humano que tú y yo podamos hacer, era imposible que con el cumplimiento de la ley pudiéramos alcanzar la salvación. Porque recuerda, como está escrito, no es por obras para que nadie se vanagloríe, sino por la gracia que Cristo nos ha dado, porque le plació por amor a nosotros entregárnosla. Así que necesaria la salvación, sí, porque a través de ella somos salvas. Es el único medio, es el único instrumento. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, no hay otra alternativa, no hay otra opción. Y la ley viene a ser esas enseñanzas para poner por práctica todo aquello que es una protección para nuestro crecimiento y para nuestro cuidado personal en todas las áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Finalmente, y para ir a nuestro tiempo de oración, nuestro cuarto y último punto de este tiempo devocional que estamos ubicados, recuerden, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo explicar, cómo absorber así como una esponja lo que dice esta porción bíblica? Porque esta es una porción bíblica determinante en cuanto a la fe cristiana. ¿Cómo darle esa verdadera importancia en nuestro conocimiento? Pues vayamos a profundizar para poder comprender un poco más lo que el autor, a través de la inspiración del Espíritu Santo, quiere enseñarnos. Y esto lo que quiere decir es que hemos sido crucificados con Cristo. La crucifixión significa esa muerte. Legalmente, Dios nos ve como si fuéramos muertos con Cristo, legalmente, porque Cristo vino a legalizarnos. Desde el momento en que tú y yo lo recibimos y tenemos nuestro encuentro con la cruz, somos legalmente hijos de Dios. Somos legalizados, hay un proceso de legalización y ya nada ni nadie puede estorbar, ni entorpecer, ni arrebatar eso que hemos recibido, esa identidad en Cristo Jesús de ser, ¿qué? De ser hijos. Esa es una de las experiencias que adquirimos al ser crucificados con Cristo, la experiencia de ser hijos, porque en cuanto a la relación, nosotros hemos allegado a ser uno con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, nos volvemos uno con Cristo y en sus experiencias con Él, o sea, sus experiencias son las nuestras. La experiencia de ser hijos, la experiencia de amor, la experiencia del perdón, la experiencia del Espíritu Santo, que fue el que estuvo acompañando a Jesucristo durante todo su ministerio y le permitió tener esa ecuanimidad, esa compasión, ese amor, esa tolerancia y tantas otras virtudes del carácter que quedaron de manifiesto en Jesucristo, esas que fueron a través de la guía del Espíritu Santo, la adopción de Dios como su Padre, fueron las que entonces ahora tú y yo podemos vivir. Nuestras experiencias entonces llegan a ser así como las que Cristo tuvo. Ya no estamos condenados, ahora estamos libres a vivir una relación que nos lleva a vivir lo que Cristo vivió. Nuestra vida cristiana empieza cuando en unidad con Él morimos a la vieja vida, a la vida cuando éramos esclavos, a la vida cuando estábamos condenados, a la vida cuando no había amor suficiente, no había historia de amor suficiente para nosotros, no nos alcanzaba el amor de nadie para sanarnos completamente, donde no habíamos sido perdonados, donde no teníamos al Espíritu de Dios en nosotros, pero ahora tenemos a su Espíritu. Tenemos su Espíritu que está en nosotros. Entonces, ¿qué viene a pasar? Viene a pasar que sobre nuestras vidas Él está con nosotros. El enfoque del cristiano ya no va a ser, sino el que estamos en Cristo Jesús y en su resurrección. Él resucitó. Primero muere a, y eso es morir, morir a lo que nos impedía acercarnos a Dios, lo que nos hacía sucio, lo que teníamos que nos contaminamos y resucitamos. No es que el morir sea el fin. El morir es el principio de la maravillosa gracia en Dios. Y al morir a esas cosas que nos condenaban, que nos ensuciaban, que nos alejaban, que nos dañaban, que nos perturbaban, que nos oprimían y tantas otras cosas, entonces venimos a resucitar. Morir a ello, pero resucitar ¿en qué? En esa nueva persona que ahora vive por fe, cree por fe, se sabe fiel porque se sabe que ha recibido la gracia. Nuevamente hemos sido legalmente reconciliados con Dios y somos libres para poder creer en la semejanza de Cristo y en nuestro diario vida continuar nuestra batalla contra el pecado para que el poder de la resurrección de Cristo esté disponible en nosotros, en nuestra razón de vivir y en nuestra esperanza para el futuro. Así que familia, les invito a que demos gracias al Señor por su enseñanza en este tiempo. Y ahí donde estamos, podamos conectarnos con su Espíritu en este tiempo que es nuestro tiempo con Él.
Padre, Señor, delante de ti hoy estamos con nuestro primer tiempo de este día, el tiempo donde decidimos darte un espacio exclusivo, solo para ti, donde nos dedicamos, Señor, completamente a conocerte. Y hoy, Espíritu de Dios, eso es lo que te pedimos, que esta intención sea cumplida en la vida de cada creyente que ha decidido recibirte como Señor y Salvador, que haya la necesidad y el anhelo, el deseo de movernos y acercarnos a tener nuestros tiempos de intimidad contigo, en los cuales somos enseñados, en los cuales podemos aprender acerca de tu amor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres bondadoso. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres justo. Gracias, Espíritu de Dios, porque me acompañas. Gracias, Espíritu de Dios, porque haces nuevos mis pensamientos, porque haces nuevo mi lenguaje, aún renuevas mi sentir, aún limpias mi espíritu para poder clamar como conviene, y aún tu espíritu es aquel que viene con gemidos indecibles a interceder ante nuestra oración, ante nuestro clamor delante de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por traducir y trasladar al Padre lo que en realidad anhelamos manifestarle, lo que en realidad queremos hacer al levantar olor fragante con nuestra oración, reconociendo que tenemos a dónde ir, reconociendo que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Hienos aquí, pidiendo tu dirección y tu ayuda ante lo que tú hoy nos has enseñado. Porque clara ha sido tu enseñanza, Señor. Tú nos has mencionado que tú has elegido y que tú nos has llamado. Nos has colocado en un lugar y en un espacio, y eso no es casualidad. Eso tiene una función en el cuerpo de Cristo. Eso tiene una razón de ser. Eso es a causa de, y tú fuiste movido en esa razón y en esa causa para que aquellos que tú amas, que están cercanos a mí, puedan ser alcanzados, que están cercanos a ti puedan ser alcanzados. Pídele al Espíritu de Dios que en este tiempo muestre a tu vida, que en este tiempo traiga a tu vida esa verdad, que sea una verdad que te queme, que no puedas ignorar, que si en algún otro tiempo has ignorado hoy en el poder del Espíritu de Dios, no lo permitas, no se te permita, no te des ese permiso, sino dile, Espíritu de Dios, ayúdame a que mis estacas sean extendidas para poder glorificarte a ti. Que no haya nada que lo impida. Instrúyeme, Espíritu de Dios, así como instruiste a Pedro y a Pablo. Y aunque estos tiempos de devocional sean tiempos de estudio de tu palabra, en los cuales yo me instruya para poder ir más confiadamente a hablar de la verdad. Asimismo, Espíritu de Dios, llévanos a entender que la verdadera circuncisión es la del corazón. Sin circuncisión del corazón nunca podremos tener sentimientos ni pensamientos puros para contigo, limpios y restaurados. Sin estar consciente de una circuncisión de corazón nunca podremos realmente entregar cada espacio y cada cabida de nuestro ser a ti. Por eso, Espíritu de Dios, en ti confiamos. Espíritu de Dios, a ti te pedimos que nos respaldes, porque sabemos, Señor, que delante de ti somos tus hijos y el derecho no lo adquiero yo por ser quien sea, por estar en una posición en la que sea que esté, por hacer lo que sea que haga, lo adquiero por la identidad que tengo y que tú me has concedido, que es la identidad de ser hijo de Dios. Y ahí es donde todos somos hijos, Señor, y tú a todos aquellos que entregan su corazón en humildad, a ti les respaldas. Ayúdanos a tener un corazón humilde para contigo. Ayúdanos a no acelerarnos, Señor, a no creer que necesitamos, sino a reconocernos como el primer necesitado para poder recibir de ti todo aquello celestial con lo que tú nos bendices. De la misma forma, Espíritu de Dios, queremos orarte y pedirte que nos muestres y que nos guardes y nos fortalezcas en torno a cualquier verdad que nos pueda estar enseñando que somos hipócritas. No nos permita, Señor, caer en hipocresía. No nos permita, Señor, ser señalados. No nos permitas, Espíritu de Dios, actuar por. Haznos, Señor, hacedores de tu palabra.
Limpia, Señor, que cada mañana sea un proceso para limpiarnos delante de ti, para reconocer que debemos renunciar y dejar a un lado cualquier actitud que no represente el carácter de Cristo en nuestra vida, ni haga memoria a esa legalización que hemos obtenido a través de la salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos, Espíritu de Dios, nunca nos permitas creer que ya no necesitamos o que somos perfectos. Siempre haznos delante de ti aquellos que te aman, aquellos a quienes tú amas, Señor. Enséñanos a hablar de frente lo que tengamos que hablar en la manera y en la sabiduría que tú nos lo enseñas. No nos permita, Señor, consentir actitudes que pueden dañar a tu cuerpo, que pueden dañar lo que tú amas, Señor, que pueden terminar dañando y afectando y quitando alguna parte esencial del cuerpo. Porque el dedo, como está presente, quizás no le demos importancia, pero el dedo que se debe cortar, porque quizás se gangrenó por la falta y la fluidez de ese oxígeno y de esa sangre, al cortarse se evidencia que hace falta algo. No porque antes le hubieran dado la importancia, sino porque ahora se nota que no está. Señor, hoy queremos pedirte que ante nuestra vida espiritual nosotros no reaccionemos porque se note que no está, sino agradecidos porque tenemos y en eso podamos permanecer y crecer. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa experiencia contigo. Una experiencia de hijo, una experiencia de salvación, una experiencia de amor, de perdón, de redención, una experiencia en el Espíritu de Dios como la tenemos aquellos que tenemos esa relación contigo, que anhelamos tener cada día y mejorar esa relación contigo, no porque lo hayamos alcanzado, sino porque lo necesitamos. Y saber que al estar crucificado contigo es tener y recibir esas experiencias como tú, Señor. Gracias porque nuestra vida cristiana empieza en unidad contigo al morir a nuestra naturaleza vieja. Y hoy colocamos delante de ti esa naturaleza para que si aún está afectando y compitiendo ante la presente naturaleza, la nueva naturaleza que nos hace ser hijos aceptos, que nos hace ser hijos llenos de seguridad, llenos de confianza, valorados, hijos amados, hijos perdonados, hijos que tienen la compañía y hay cumplimiento en ellos, en nosotros de la promesa del Espíritu de Dios a través de esa salvación, podamos vivir así, caminar, desarrollarnos, crecer y no limitarnos en ello. Todo lo contrario, crecer por el poder de tu amor. Hoy te bendecimos, Padre, y te pedimos que en esta mañana de martes tú nos sigas enseñando y nos sigas instruyendo y guardando y protegiendo. Seguimos orando, Señor, para que la mamá de Odi pueda salir bien, Señor, ante la operación del día de mañana, para que el papito de Sirlene, Carlos Chinchilla, se siga recuperando de la operación reciente que tuvo. Seguimos orando por todas las necesidades, Padre, a nivel laboral, a nivel económico, que cada familia está necesitando. Así como en Acción de Gracias damos a ti, Señor, esa gratitud por los milagros que has hecho con tantas familias, que las has sostenido, que las has llevado, Señor, a un límite donde lo único que puedan hacer es aferrarse a la fe. Y por haberse aferrado a la fe, Señor, hoy son víctimas de lo que implica creerte a ti, haberte creído a ti, que nunca renuncien a ello, Padre, para que puedan vivir una vida de gloria en gloria. Gracias, Señor, por la esperanza que solo tú puedes poner en el corazón. Ahora te pedimos que te quedes con nosotros el resto del día y que bendigas todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, para que pueda glorificarte a ti. Y ahora, Señor, que hoy oficialmente damos inicio a este nuevo mes, te pedimos que con ese amor que sobrepasa todo entendimiento, hoy seamos revestidos y llenados para que este tiempo de siega, que a partir de hoy hasta todo el mes de diciembre, a través de nuestra familia, el Centi Nacional, seremos instruidos, yo pueda crecer y aprender, para que esa siega, que muchas veces tiene que ver es por razones naturales,
que determina el ambiente y el clima, hoy seamos nosotros sabiendo que tú tienes y estás al control, Espíritu, y a ti te confiamos nuestra vida. Así lo creemos y así bendecimos desde ya nuestro mes de diciembre, esta recta final de este año, en el que nunca olvidaremos que tú no nos has abandonado. Gracias por todo, Señor. En tus manos colocamos este tiempo. Amén. Bueno, familia, feliz y bendecido mes de diciembre. Estamos en un mes maravilloso. Recuerde estar pendiente de todas nuestras actividades, que las hacemos siempre pensando en ustedes, en acompañarlos, en bendecirlos, en estar presentes en sus hogares, en la manera que ustedes lo permitan, a través de estos tiempos de devocional, del mediodía, de la noche, de las oraciones, de nuestras reuniones especializadas, de nuestros eventos de Navidad en familia y muchas otras actividades, estas capacitaciones que estamos a modo de taller ofreciendo para que usted pueda aprender, para que también usted pueda, frente a la posibilidad de querer dar algún presente en este tiempo, poder hacer algo con sus propias manos, algo lleno del propósito y del amor en el que usted se permita usar por Dios. Así que yo le invito a que usted esté atento para que pueda participar de todas nuestras actividades. Les amo mucho en Cristo Jesús y nos vemos. Bendiciones.